Hola, en el video de hoy les voy a mostrar cómo conectar una entrada de sonido auxiliar a una grabadora que solamente reproduce CD, cassette y radio, y que es más o menos de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es desarmarla, abrirla y identificar los diferentes tipos de tarjetas. Para abrir este tipo de grabadoras necesitamos un desarmador de cruz, ya sea corto o largo como este. Y vamos a identificar las zonas en las que tienen los tornillos de cruz. Por lo regular son 11 tornillos que vienen en la parte superior de la grabadora, que vienen marcadas con una flecha. Están aquí, están en esta parte de acá y están en esta parte de acá. Son dos acá y otros dos acá. Se van a retirar y lo único que va a salir va a ser esta parte de arriba. Se va a retirar. Una vez retirados los tornillos, vamos a subir la tapa y a jalarla hacia atrás para que salga así. Desconectamos esos contactos que vienen aquí, que por lo regular son los del buffer y la bocina. Y así ya tenemos acceso a esta parte, que es la que nos interesa más que nada. Ahora ya la tenemos abierta, retiramos el asa. Pues bien, esta tarjeta de acá se encarga del radio AM. Esta se encarga del cassette y esta parte de acá se encarga de reproducir el CD, y esta parte de acá es la parte que amplifica las salidas de estas tres que tenemos. Lo que vamos a ubicar en esta tarjeta, bueno, más bien dicho, la entrada del audio que viene del reproductor de cassette y del audio que viene del reproductor del CD. Vamos a retirar los tornillos de acá para tener acceso a la tarjeta por el lado de frente. Esta parte de acá es la entrada de el audio que viene del CD, del reproductor de CD. Toda esta parte de acá es el amplificador. Esta es la parte del buffer y ese es el amplificador normal. Este conector que se ve acá es la entrada del sonido de la casetera, del que reproduce el cassette. Y este conector que se ve acá es el que nos interesa, que es la entrada del sonido que viene del receptor de radio AM y FM. Los puntos y los pines que nos interesan es canal L, canal R y señal de tierra. En estos tres puntos vamos a ubicar nuestra entrada auxiliar de audio. Siempre antes de empezar a soldar tenemos que estañar el cable que se va a soldar. Antes que nada tenemos que estañarlo para que haya una buena soldadura. Y teniendo en cuenta que ese es el pin 1, vamos a repetir, el pin 1 es tierra, el 4 1, 2, 3, 4. El 4 es señal, es canal. El 5 es tierra. Y el 6 vuelve a ser canal, señal. Entonces vamos a soldar en el 1, en el 4 y en el 6. En el 1 vamos a soldar la tierra del jack. Por lo regular viene suelto, viene solo.
En el pin 1 soldamos la tierra del jack. En el pin 4 vamos a soldar la señal del canal L. Una vez que ya hemos soldado el pin 1, el pin 4 y el pin 6, ya nada más nos queda cerrar la grabadora y probarla. Y de esta forma dejamos la grabadora pues con más uso, con otra función que no es la que traes de fábrica. Yo sé que ya muchas grabadoras vienen con entrada auxiliar y con USB y muchas más cosas que están saliendo, pero esto es para reutilizar. Si llega a haber una grabadora que tengas por ahí viejita, funciona con grabadoras súper antiguísimas, mientras tengan reproductor de cassette, radio o reproductor de CD, te funciona de maravilla. Entonces tienes que reutilizar, hacer conciencia. Si puedes mejorar algo que ya tienes, pues hazlo. Espero que te sirva. Si te gustó el video, dale a like, coméntame ahí, tienes algunas dudas, pregúntame. Y pues nada, será hasta la próxima.